Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos con cables y más teléfonos para grabar la bonita exposición que está haciendo Carmen aquí. La verdad que a la gente le emociona. Yo les aconsejo venir a, como lo dije en el directo, venir aquí a la Biblioteca Villa Espesa. Aparte de recibirnos muy bien, esta exposición merece de verdad la pena. Yo he visto muchas exposiciones de Carmen, pero es que esta tiene algo especial que toca el corazón, ¿no? Y es saber cómo trabajan los hombres de nuestra tierra. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues no es la primera vez que la expones. No. ¿Cuántas veces ya van? Pues esta exposición tiene que por lo menos 6 veces. La primera vez fue en Diputación de Almería hace 11 años. No, en el 2011. Del 2011. Vale. Y imagino que siempre surge o en la gente el mismo efecto, ¿no? El de verse ahí, que mucha gente, como vi hace ratito, un hombre que seguramente ha trabajado en los invernaderos, como muchos de nosotros cuando somos inmigrantes y hemos venido y hemos pasado por un invernadero o un almacén, o la gente de aquí de Almería cuando era joven también. Entonces, esto es como que te toca, ¿no? Es un reflejo del campo de Almería, punto. Vale, sí, sí. Vale. Yo en el directo dije que te iba a preguntar sobre, luego lo voy a mostrar aquí, por aquí arriba voy a mostrar ese cuadro para que nos explicaras qué es, un amanecer o un atardecer de Almería. Esa es una foto que tomó José, un amigo agricultor, desde el Peñón de Bernal. Tú sabes, es una puesta de sol. Ajá. El Peñón de Bernal, que fue donde se hizo Conan. Ah, vale. Claro, la gente lo saca enseguida. La gente del equipo se sabe el Peñón con de ese, Bernal. Con ese mar de plástico, ¿no? Claro. Y el sol escondiéndose. Sí, sí. Entonces lo vio, fue a la hora de terminar su trabajo, y lo vio, le gustó tanto, que dice: Carmen, he hecho una foto. Digo, pues venga, mándamela, que voy a ver qué hago con ella. Y dice, precioso, a la gente le impacta este cuadro. De todas formas, siempre en ti están los rojos, ¿no? Las luces, los naranjas, siempre predominan mucho, ¿no? Luces cálidas. Sí, ¿no? Qué bonito, me gusta mucho. Y esta es una exposición que de verdad los invito a venir. ¿Hasta cuándo estamos con esta exposición? Hasta el... Estamos, dije, no sé si... Hasta el 29. Hasta el 29 pueden venir. Mañana y tarde. Sí. Vale. ¿Por la mañana a partir de qué hora? Por la mañana a partir de las 9. De 9 de la mañana a 21 horas. De corrido. Miren qué horario más bonito. Porque... No cierra mediodía. Ah, bueno, está muy bien. ¿Por qué? Porque mucha gente entra a las 10 de la mañana a trabajar, al centro, al colegio y todo eso, y tenemos un ratito para pasarnos por aquí y ver esta exposición tan bonita. Carmen, y me imagino que en tu cabeza volarán muchos proyectos también, ¿no? Sí, 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 hay muchas cosas. Ahora mismo estoy con el proyecto de participar en la exposición de aniversario de el quinto aniversario de la Catedral de Almería. Muy bien. Estoy haciendo un cuadro y también se pondrá. Sí. Se pondrá en el atrio de la catedral otro cuadro que seleccione. Qué bonito. Hemos estado viendo algunas cosas que estás haciendo, sí, de la catedral, sí, preciosa, sí. Y la verdad es que... un cuadro del interior de la catedral, sí, una perspectiva muy especial. La verdad que sí, y el tamaño. Mide 1,20 por 1 metro. Bueno, está la gente ya mirando, está la gente paseando, viendo la exposición, viniendo tus amistades, que a mí me encanta esto, gente que termina de trabajar y que se va. Así que, Carmen, felicitaciones. Muchas la verdad gracias. Que es una... Es gracias una... a ti por venir. No, por favor, como yo te lo dije, iba a venir y vine. Pues bueno, tenemos un montón de cosas que hemos grabado y queremos compartir con vosotros. Y ya sabéis, pues aquí está Carmen Luna con esta exposición tan bonita que se llama... La belleza está en el interior. La belleza está en el interior. ¿Dónde? En el interior de nuestros agricultores, en el interior de la tierra, en el interior de cada invernadero, de cada planta, de cada alimento que nos llevamos a nuestra boca. Ahí está la belleza. Así que vengan, no se la pierdan, ¿vale? Gracias. Adiós.